Hacia un terreno baldío donde un ducto de Pemex en la colonia rinconada colonial se incendió. Afortunadamente ya fue controlado. Agustín Martínez tiene todos los detalles al respecto. Adelante, Agustín. Luis Carlos, muy buenas tardes. Un saludo también para la licenciada María Julia La Fuente, como lo comentas. La explosión... Flamazo e incendio de un ducto de petróleos mexicanos dejó como resultado a una persona con severas lesiones por quemaduras y también provocó la movilización de decenas de elementos de auxilio. Esto en el municipio de Apodaca. Iban a ser las ocho de la mañana cuando se registra este incidente en una zona baldía, aledaña a un fraccionamiento en construcción en las inmediaciones de la colonia rinconada colonial de Apodaca. Fue precisamente a un costado de donde se construye el fraccionamiento rinconada Bugambilias, donde se se registra este siniestro que deja con quemaduras a una persona identificada como Adán Gómez Meléndez, quien fue hospitalizado debido a las lesiones que presentaba en aproximadamente el 80% del cuerpo, quemaduras de segundo y tercer grado, es decir, lesiones consideradas severas, consideradas graves. Al principio se suponía que el, el siniestro se habría generado eh, durante la maniobra inadecuada de personas ajenas a la paraestatal. Eh, se presumía por ahí alguna situación de ordeña o extracción de, de hidrocarburo, sin embargo las versiones fueron cambiando conforme transcurrieron los minutos y es que se menciona que la persona afectada, la, la persona que sufrió quemaduras pasaba por esa brecha a unos eh, 300 metros al norte del bulevar Humberto Ramos Lozano en los alrededores de Rinconada Colonial, cuando se produce este flamazo y explosión, al momento en el que al ir circulando en un vehículo, esta persona, el afectado, tiene pues problemas para desplazarse en virtud de una falla en el automóvil al momento de intentar encender nuevamente la unidad se produce un chispazo que a la vez generó un flamazo debido aparentemente a una fuga en ese ducto al lugar acudieron bomberos de nuevo león protección civil del estado también y protección civil municipal así como policías locales de fuerza civil y te, se contó además con el apoyo de oficiales de la guardia nacional y del ejército mexicano eh, alrededor de las once de la mañana faltaban unos cinco diez mil minutos para esa para esa hora cuando finalmente se consumió el combustible que quedaba en el ducto después del cierre de la válvula respectiva se eliminaron los riesgos y ya las investigaciones se llevan a cabo en forma para determinar el origen y causa de este siniestro que como lo hemos comentado dejó con lesiones severas a una persona a un hombre y causó también la movilización de decenas de elementos de auxilio en Apodaca Nuevo León la mañana de este martes gracias a... Agustín Martínez. ¿Vamos?